La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara respaldó la idea de legislar del proyecto que busca hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados. Para ello, la iniciativa, también conocida como Ley Jacinta, modifica diversos cuerpos legales con la finalidad de establecer la obligatoriedad de realizar exámenes médicos para la obtención de la licencia de conducir. La norma recuerda a la pequeña Jacinta González Schnitzer, de cinco meses de edad, quien paseaba en su coche junto a sus padres cuando encontró la muerte a manos de un conductor de 80 años al mando de un vehículo de grandes dimensiones y que perdió el control debido a un cáncer en etapa 4. Entre otros puntos, la norma busca aumentar la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y establecer medidas para acompañar a los padres de hijos e hijas fallecidas en este tipo de accidentes. En la jornada, el grupo parlamentario que abordó la versión reformulada de la normativa recibió a la Asociación de Aseguradoras, que, en voz de su presidente ejecutivo, Marcelo Mozo, hizo observaciones relativas a disminuir el plazo para el pago de la indemnización en caso de muerte de dos a diez días, lapso que consideró difícil de cumplir. También participó la Asociación de Municipalidades, representada por el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, Miguel Moreno, quien, entre otros aspectos, sugirió al Ejecutivo patrocinar el proyecto para mejorar las direcciones de tránsito de los municipios, a efectos de lograr cumplir con los objetivos propuestos por la moción. музыка